De regreso a Soberanía Popular, miren, hoy en un acto conmemorado en ejecutado en Palacio, se firmó un pacto dentro de lo que concierne a las políticas de Estado con relación a Haití, a un diseño de una secuencia de tomas de decisiones, de decisiones sine qua non, otros protocolos y también un tema de políticas públicas y de Estado para que sea ya un tema de protocolo de cómo es el trato, el comportamiento hacia los vecinos países. Eso es lamentable, que no contara con la presencia de los tres partidos mayoritarios principales de oposición que ahora están conformando una alianza que le ha dado mucha brega poderla cuajar, y que 28 partidos e instituciones donde se agrupan muchos intelectuales y mucha gente de la sociedad, mucha gente de las fuerzas vivas de esta sociedad, del empresariado y de todos los grupos representativos, hayan decidido estar ahí presente, y que los principales partidos de oposición no. Ahí radica el porqué su posicionamiento a nivel social y en las encuestas, porque andan de espalda a los intereses de las mayorías, a los intereses del país, y las clases representativas no se sienten identificadas en esas fuerzas políticas porque no quieren reconocer nada, no quieren ceder en nada y no quieren, ¿verdad?, llenar un espacio de la concertación, del discernimiento y también de la cooperación y del aporte, porque prefieren ser estéril, prefieren la confrontación, prefieren piedra de tropiezo y prefieren tratar de empañar todo lo bueno que pueda hacer este gobierno en aras de una posición electorera. No hay un criterio de dejar de lado lo político y ponerse a la disposición del Estado. En verdad, ahí demuestran su poca calidad de estadista. Lo que son es políticos electoreros que aspiran a llegar al gobierno, a administrar el gobierno. No tienen nada, nada que tú puedas reconocerle en virtud como estadista. ¿Y qué ocurre? Este es un país que ha avanzado mucho. Este es un país que está conociendo las intrínculas de las estructuras que lo componen, desde lo que lo conforma como Estado, país, nación, hasta lo que es las estructuras políticas que compone el sistema democrático. Por eso usted ve que, sin importar que algunos estén apoyando de manera electoral al presidente Luis Abinader y al PRM, decidieron asistir y decidieron estar ahí, como la Fuerza Nacional Progresista, creo que el propio Soto Jiménez y su Quinta República, entre otras fuerzas que no apoyan de manera electoral a Luis Abinader y al PRM, pero tienen un compromiso de Estado, tienen un compromiso con el país, quieren aportar, quieren ser parte de la toma de decisiones y quieren ser parte de los procesos históricos. Ahí la historia le está rindiendo una cita al sistema de partido y a las fuerzas vivas de la nación. El que asistió a la cita histórica, ella le preservará un lugar. El que no asistió, entonces, quedará fuera y pagará muy caro su ausencia de esta discusión histórica y de esta toma de decisiones. Pero usted verá que de todas esas decisiones que se tomaron ahí, con meses de trabajo, de ardua dedicación, de esfuerzo, de aportes, de consultas,
de logística, usted verá que cuando se vaya a aplicar, que cuando empiecen las ejecutorias, ustedes verán los magos del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD oponiéndose, opinando contrario y diciendo que ellos tienen un mejor proyecto, una mejor propuesta, y diciendo que todo en cuanto a la ejecutoria de esos planes, de esas proyecciones, están erróneas y que no la aceptan, y empezarán a protestar en ese sentido, porque esa es la naturaleza, es retorcida, es una oposición absurda, es una oposición de piedra de tropiezo. No hay elementos en común que lo lleven a una mesa de negociación, de cooperación, de análisis, de aportes, de ideas. Ahora, cuando ellos presidían el país, era muy ducho en convocar ese tipo de acciones. Era muy ducho en hacer concomitantemente propuestas y también citaciones. Yo recuerdo muchísimos de ellos que Leonel invitaba: Pacto por la Democracia, Pacto de Nación, la Concentración Nacional, el Consenso Nacional y un sinnúmero de antilocuente convocatorias. ¿Para qué? Para después irrepetarlas todas, para que después se imponga la voluntad del Mesías del momento. ¿Ustedes no recuerdan la convocatoria que se hizo aquí para la constituyente en un pacto nacional? Y después que se fue a concretizar, a socializar esas propuestas con el pueblo. Y cuando el pueblo dijo en el cuestionario, para hacer el cuestionario de lo que se quería en la modificación constitucional, este pueblo decidió por una constituyente. Y este pueblo decidió por eliminar muchos artículos que están ahí en la corrupción, que hacen semidioses a muchos funcionarios, incluyendo el presidente de la República, y también a otros funcionarios que tienen ahí poderes ilimitados, para limitar poderes. Esta población opinó para el tema de la justicia, para transparentizar la justicia, para hacer una justicia mucho más apegada a los intereses de la sociedad y menos compromisarias con el robo, el delito y todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Esta sociedad apoyó, ¿verdad?, una constitución que eliminara muchos artículos y que se constituyeran otros más. ¿Y qué hizo Leonel Fernández, el PLD del momento? Que cruzó la constitución que le convenía, la que lo reeditaba para volver al poder, ¿verdad? Hizo la constitución que le dio al PLD de manera definitiva engullirse la justicia como se le engulleron, y que le dio poderes de semidios al presidente de la República. Entonces, como esto no es lo que está ocurriendo, ahora se está pidiendo diálogo de verdad para llegar a proyectos de nación, para llegar a modelos, para iniciar, si se quiere hacer un proyecto de desarrollo. Ahora eso se tiene que empañar, porque el logro, entre comillas, desde el punto de vista retorcido de esta mezquindad política, se lo podría llevar el presidente Luis Abinader. Alguien tiene que tomar la iniciativa, y en algún momento alguien tenía que llegar para poder institucionalizar este país, para poder democratizar este país, para poder poner en el riel de lo que es el sistema de continuidad del Estado en este país. No se pusieron de acuerdo en el pacto eléctrico, se levantaron y se fueron. No se pusieron de acuerdo cuando se firmó y se convocó para el pacto de nación, de desarrollo de nación. No se pusieron de acuerdo ahora cuando se convocó para el pacto del tema de la política de Estado con relación a Haití, y no se paran y no se sientan en la silla para nada que tenga que ver con diálogo.
Ahora, lo que ellos quisieran sí que lo convoquen es para repartirse los jueces que faltan ahora mismo en el Tribunal Constitucional. Ellos sí quisieran ahora que se sentaran para repartirse el Congreso, que le den unas de las cámaras, que se repartan también la Liga Municipal, que le den un miembro en cualquier organismo a nivel descentralizados. Ahí sí quisieran ellos diálogos. Ellos quisieran diálogos para pactar el tema de la persecución judicial, para que no le persigan sus familias y no le persigan sus anillos. Ahí sí quisieran ellos que haya una concertación. Pero para concertar a favor del desarrollo del país y a favor de que este país se institucionalice, no pueden contar con ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque la respuesta siempre va a ser la misma: dejar las sillas vacías y darle la espalda al pueblo dominicano. Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar con todos ustedes y vamos a hablar también de los temas políticos. Recuerde que nosotros somos Soberanía Popular.